7 veces. Gracias. Señora, siempre se los digo y es algo que me decía mi mamá. Los ojos se tocan con el codo. A ver, traten, por favor. ¿Se puede? No se puede. O sea, los ojos no se tocan, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa si pese a las recomendaciones usted no aguanta la picazón y comienza a rascar tan fuerte que de inmediato sus ojos se ponen de un color rojo preocupante? Por favor, quédese un momentito con nosotros porque en los próximos minutos descubriremos las verdaderas causas y peligros que traen consigo los ojos rojos. ¡No se lo pierdan! ¡Helenita! ¡Uy! ¿Te acuerdas? Los ojos posguardia. Ay, claro, todos hinchados y rojos, parecía un vampiro. Bueno, además también las mamitas, doctor, tenemos que cautelar que los niños no se estén sobando los ojitos y utilizar siempre colores que no sean tan alérgicos. Bueno, y para el bloque de hoy tenemos un súper especialista que nos va a ayudar en este tema. Él es el doctor Fermín Silva, oftalmólogo de la clínica. Bienvenido, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias, Elena. Hola, ¿qué tal, doctor Silva? ¿Cómo le va? Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que esta es una de las consultas o causas más frecuentes de consultas a un médico especialista en oftalmología. Efectivamente, Tommy, al consultorio llegan muchísimas personas todos los días con el ojo rojo. Por eso bien vale la pena indicar el día de hoy cuáles son las principales causas. Perfecto, vamos a conocer algunas causas de ojos rojos. La primera y probablemente una de las más frecuentes, alergias. Adelante, por favor. Doctor, ¿cómo es así? ¿Hay alergia en los ojos? Tommy, las personas que tienen rinitis, los que paran siempre con la gripe, por vecindad, los ojitos también sufren de esta picazón. ¿Y cuál es el problema? Te pica, te sobas. Claro. Te pica, te sobas. Y se hace el ojo rojo. Conjuntivitis alérgica. Conjuntivitis alérgica. Así es. Vamos a demostrar qué cosas pueden causar esta conjuntivitis alérgica. Vamos para acá. Acá tenemos un ojito normal con la esclera blanquita, ¿de acuerdo? Así es. Pero, por ejemplo, sabemos, hemos hecho un programa especial, porque esto tiene relación también con esas personas asmáticas, doctor Así Silva. Es. El pelo del gato. El pelo del gato. Así es. Dentro al ojito, origina la reacción alérgica porque se libera una serie de sustancias, histoquinas, varias cosas, que producen picazón. Se soban, ojo rojo. Ojo rojo. Así es. Lo siguiente, el polen de las plantas. Y acá nos explicaron que no era solo de las plantas. El mismo pasto tiene un polvo. El mismo efecto, el mismo mecanismo que origina el prurito o la picazón del ojito y hace que se ponga rojo. Un libro antiguo. Así, interesante, Tommy. Las bibliotecas antiguas que lo limpias de vez en cuando, te animas a leer un libro después de un mes, todo el polvo origina esa reacción alérgica en el ojo. Perfecto. Acá tenemos el moho. El moho. El moho. Así es. Esto que está a veces en las paredes y que por flojera no se limpia, no, aunque se debería limpia. Limpiarse Así siempre. Es. Eso también origina la reacción alérgica que en los ojitos, ¿no? Hemos dicho después que esto no es un limpiador, es un esparcedor de polvo. De porque moho. No limpia Así nada. Es. Así Lo es. Único que hace es mandarnos al medio Así ambiente es. Más polvo. Así es. En el polvo, en el ambiente, polvo, moho y demás, ojo rojo, picazón y molestias. A mí me sucede, doctor Silva, que yo soy un poquito alérgico también, que cuando entro a un centro comercial, a la zona de detergentes, inmediatamente comienzo a estornudar, rinitis y me pican los ojos. Así es. Todo este conjunto de elementos hace que desencadene una reacción alérgica en los ojos. El problema, Tommy, es que siempre el ojo rojo entra una bacteria. ¿Por qué? Deprime las defensas locales del ojito. Perfecto. Así es. Y acá hay un enemigo principal. Los ácaros. Los ácaros. Así los ácaros se alimentan de nuestra piel muerta y están en nuestra almohada, en nuestra sábana, en la alfombra, en las cortinas. Se meten a la raíz de las pestañas. Ojo rojo que ha usado mil gotas, no se sana. ¿Qué pasa?
estos ácaros metidos en las pestañas. Mientras esto no se trate, no se va a resolver el ojo por ojo. Perfecto. Esto es causa que el ojito y la conjuntiva del ojo, por eso se llama conjuntivitis, comience a ganar una coloración que no es la normal. Lo normal es tener un ojito blanco, pero simplemente comienza a aumentar la cantidad de... ¿Cómo se llama? Los vasos sanguíneos se dilatan. Se dilatan, se hinchan. Se hinchan. Y por eso se ven rojos. Y comienzan a enrojecer. Y si uno lo frota... Peor. Peor. Así es. Ojo con eso. Y... ojo con así eso, es. Dice. Ojo al ojo. Ojo al ojo. Claro. Vamos a ver desde aquí una segunda causa. Esta es la conjuntivitis propiamente tal. Así es. Acompáñenme. A ver, la conjuntivitis infecciosa. Infecciosa. Así es, okay. Infecciosa. Adelante, me va contando, por favor. ¿Cómo no? Fíjate, la toalla de una persona con una infección en los ojos transmite una conjuntivitis infecciosa. Por ejemplo, ahí está señalando que hay picazón, se dilatan los vasos, se hinchan los vasos y por eso los ojos se ven rojos. Ajá. Ahí está espectacularmente graficado esto, ¿no? ¿Y esto qué genera? Una secreción. Una secreción. Diferentes tipos de secreciones que lo vamos a ver. Ahí está, mira, ve. Secreción amarillenta, purulenta, ojo rojo, dolor, sensación de arenilla. Parece que una pajita está en mi ojo. No está nada. Está infectado. De acuerdo. Hay dos tipos, o hay varios tipos hay de varios conjuntivitis. Tipos. Así es. Tenemos una conjuntivitis viral, una bacteriana, pero también puede ser química. Hongos. Hongos también. Hongos. Vamos a mirar. Acá hongos. Tenemos un ojito. Doctor Silva, ¿cómo reconocemos una conjuntivitis? Interesante, Tommy. A ver. Si la secreción es amarillenta, purulenta, es bacterias. Ajá. Si la secreción es abundante y clara y transparente, virus. Si la secreción es espumosa, como la de la cerveza, es ojo seco. Ajá. Eso es interesante. Interesante. Pero claro, todas coinciden en que el ojo se pone rojo. Así eso es. Todas coinciden en que el ojo se pone rojo. Así es. Entonces, acá, ¿a quién le corresponde determinar si esta es una conjuntivitis viral, bacteriana o química? Porque también así hay es. El reflejo del sol te puede por alterar supuesto. La conjuntivitis. Tiene que ir al especialista. Lo va a ver con sus equipos, le va a indicar lo adecuado para que no se complique el ojito. Perfecto. Vamos así a ver es. Síntomas de conjuntivitis. Adelante. Lo acabamos de claro mencionar. Sí. ¿Por qué se produce esa sensación de tener un cuerpo extraño, arenilla en el ojo? Se lesiona las células de la conjuntiva y de la córnea y da la sensación de cuerpo extraño. Ajá. Algo me ha entrado, no ha entrado nada. ¿Puede no haber entrado nada? No ha entrado nada. No ha entrado nada. Está lesionado la célula. Y esa célula lesionada da la sensación de cuerpo extraño. Perfecto. Enrojecimiento y picor es por el edema. Por el edema. Se pone rojo, pica. Así es. De acuerdo. Hay fotofobia. Por supuesto. Esa sensación de que uno no tolera mirar la luz. Ojo rojo, ojo inflamado, no puede ver la luz. Fotofobia. Fotofobia. Así es. Lagrimeo es un mecanismo de defensa. Así es. A veces entra un cuerpo extraño y el ojito sabiamente aumenta la producción de lágrimas para eliminarlo. Ajá. Lagrimeo. Lagrimeo. Así es. Legañas. Cuando se infecta. Cuando se infecta. Así es. Perfecto. Doctor, tenemos una tercera causa de ojo rojo y se llama hemorragia subconjuntival. Acá tenemos una imagen. Esto hemos visto muchísimo y es una consulta frecuente, doctor. Así es, muy frecuente. Ajá. Tommy, los pacientes con hipertensión no controlada adecuadamente hace que se rompa un vaso. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la hipertensión? Es el aumento de la fuerza de la sangre entre los vasos. Entonces, los vasos chiquititos y delgados se rompen. Así como se rompen acá, se pueden romper en el cerebro. Por eso es importante el control adecuado de la presión arterial. Y los ojos son un mecanismo para nosotros saber si es que podríamos estar acá. Tenemos unas causas, a ver, vamos a ver. Por acá adelante, doctor Fermín, no? por favor. Claro que sí. Y vamos a ver. Primera causa la acaba de mencionar, doctor Así es, Silva. La hipertensión. Hipertensión. Así es. Hay que ir al especialista para manejar adecuadamente la hipertensión arterial. Porque si no, se rompe en el ojo, se rompe en el cerebro, puede romperse en el corazón.
Eso es importante. De acuerdo. Segunda causa de hemorragia subconjuntival, y creo que es una de las más frecuentes. El golpe. El golpe. Un puñetazo en el ojo, ojo rojo, se rompió un vaso, lógicamente. Un golpe en el ojo tiene que ser visto por un especialista. De todas así maneras. Sea así algo es. Chiquitito. Así es, de perfecto. Todas maneras. De todas. Otra causa de eso sobre el uso de anticoagulantes. Esto es importante, doctor. La aspirina, la warfarina, que le indican al paciente para que no forme coágulos y trombos, para que no haya problemas de obstrucción, de repente está en exceso la dosis. Hace que los factores de coagulación se alteren y se rompan en cualquier parte del organismo y también en los ojitos. En los ojitos. Así es. Acá le va a dar risa a usted. ¿Cómo un estornudo me puede producir un ojo rojo? El estornudo, el estreñimiento origina maniobra de Valsalva, aumenta la presión y rompe los vasitos pequeños. Sobre todo esa gente que se aguanta los estornudos. Así es. Que no termina de estornudar. ¡Ay! No, dale, ay, no, ahí, claro, y aumenta la presión es. En la carita. Así ¿de acuerdo? Es. Así es. Finalmente, yo creo que esto es sobre todo en niños, a pesar de que en los adultos también. Los ojos se ponen rojos porque uno los toca. Para frotando. Tóquese con el codo, como ha dicho Tommy Borda. Claro, no toquen los ojos. El frotamiento hace que se rompan más vasos y se compliquen los ojitos. Y hemos dicho siempre, el mejor tratamiento para los ojos es lavárselos con agüita. Así es, totalmente. Abundante agua fría. Y con eso van a pasarle las molestias. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Doctor Silva, muchísimas gracias por aclararnos las causas de los ojos rojos. Acá seguimos con más en Doctor TV. Señora, ¿alguna vez el dolor de cabeza le ha tocado la puerta para avisarle que venía? ¿O la gastritis le ha llamado para decirle que estaba llegando? No, ¿verdad? Es que las enfermedades nunca avisan cuando llegan. Por eso en Incafarma tienen precios bajos todos los días. Allí encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesites, con los precios más bajos. Recuerda, sea cual sea el momento en el que llegue la enfermedad, Incafarma estará allí cuidando tu salud. Incafarma, precios bajos todos los días. Adelante, doctor Borda.